Hola Fiatistis, puede que no haya llegado al mercado aún, pero eso no significa que no reciba un premio. Y Jeep vuelve a retar al desierto. La marca Jeep regresa al famoso Rebel Rally, participando con el Gladiator Mojave 2024, conducido por las veteranas competidoras Nena Barlow y Teralyn Peterey. Este es el cuarto año consecutivo que el equipo se asocia con Jeep y la primera vez que competirán en una camioneta mediana Gladiator. Y de hecho se han llevado a casa los premios Overall y Bone Stock en dos de los últimos tres años. El Rebel Rally es el primer y único rally de navegación todoterreno femenino en los Estados Unidos, que combina el amor por la conducción con el máximo desafío de la navegación precisa. La competencia todoterreno se lleva a cabo durante 8 días y 1500 millas de recorrido a través de los desiertos de Nevada y California. El patio de recreo ideal para demostrar la capacidad y durabilidad del Jeep Gladiator Mojave. Con sede en Arizona, Barlow dirige Barlow Adventures, que ofrece capacitación en tracción en las cuatro ruedas, alquiler de SUVs Jeep y viajes guiados por todo el suroeste de los Estados Unidos. Peterey, una enfermera de Utah, ha adoptado el todoterreno como pasatiempo, navegando por los numerosos senderos y competencias a lo largo de los años. Barlow y Peterey se encuentran entre las veteranas más exitosas del Rebel Rally, habiendo competido en un total de 14 competencias, 3 como compañeras de equipo, y asegurando podios individuales en 12 ocasiones. El Gladiator Mojave, el único vehículo de la marca Jeep que lleva la insignia Desert Raider, combina características nuevas para 2024, que incluyen bolsas de aire laterales tipo cortina estándar y una radio con pantalla táctil Uconnect de 12.3 pulgadas, con nuevos niveles de capacidad y la posibilidad de dominar terrenos desérticos y arenosos de alta velocidad. Floreciendo en entornos secos e implacables, la Gladiator Mojave cuenta con un bastidor y ejes reforzados, nudillos de dirección de hierro reforzados y una suspensión mejorada con amortiguadores hidráulicos Fox exclusivos del segmento. Este corredor del desierto de alta velocidad está hecho para conquistar las dunas. El nuevo Dodge Charger Daytona, la próxima generación del músculo estadounidense y el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca Dodge, es oficialmente una máquina de músculo verde y malvada. El nuevo Charger, liderado por el muscle car más rápido y potente del mundo, el Dodge Charger Daytona Scat Pack de 670 caballos de fuerza, también es el auto verde de rendimiento del año 2025 de Green Car Journal. Ron Cogan, editor de Green Car Journal y GreenCarJournal.com, declaró y abro comillas: "El Dodge Charger Daytona está a la altura del legado histórico de los muscle car de la marca con su diseño llamativo y su potencia bruta lista. Lo mágico es que ofrece su impresionante rendimiento a través de la eficiencia inherente de la propulsión eléctrica de cero emisiones, ya que aborda la necesidad de reducir las emisiones de carbono y promover el logro ambiental". Y cierro comillas. El Dodge Charger Daytona Scat Pack, con un torque de 627 libras-pie, alcanza de 0 a 60 millas por hora o 96 kilómetros por hora en 3.3 segundos. Mientras que corre el cuarto de milla en un estimado de 11.5 segundos. Con el modelo Charger Daytona RT produciendo 496 caballos de fuerza y 404 libras-pie de torque. El Charger Daytona cuenta con un sistema de motor dual de 400 voltios, totalmente eléctrico, que brinda el rendimiento de un muscle car a través de la tracción 4x4 estándar, un diferencial mecánico de deslizamiento limitado y el primer sistema de escape con cámara Fraxonic, pendiente de patente a nivel mundial, que rompe las ideas preconcebidas de un vehículo eléctrico de batería típico con su estruendo característico y una salida de onda de sonido táctil. Como los primeros vehículos totalmente eléctricos de la marca Dodge,
el Charger Daytona Scat Pack y el Charger Daytona RT también califican para un crédito fiscal federal completo de $7,500 americanos cuando se hace la compra. Todos los modelos Charger Daytona incluyen la opción de una estación de carga de nivel 2 para la casa o créditos de carga de $600 a través de Free to Move Charge, un ecosistema de 360 grados lanzado en 2023 por Stellantis, que ofrece sin problemas carga y gestión de energía para satisfacer todas las necesidades de los clientes de vehículos eléctricos. Ambos modelos se pueden recargar desde un estado del 20 al 80% de la batería en poco más de 27 minutos cuando se usa un cargador rápido CCS-CC de nivel 3. Los modelos Daytona Scat Pack y RT de 4 puertas totalmente eléctricos están programados para comenzar la producción en la primera mitad de 2025. Los modelos Charger Daytona de 2 puertas son parte de la línea multienergía del Charger, que incluirá los modelos Dodge Charger Six-Pack HO de 2 puertas con motor de gasolina y Dodge Charger Six-Pack SO de 4 puertas, programados para comenzar la producción en la segunda mitad de 2025. Los pedidos del llamado First Call ya están abiertos para las versiones coupé de 2 puertas del Charger Daytona RT y el Charger Daytona Scat Pack, que cuentan con paquetes exclusivos de esta llamada First Call, que incluyen una experiencia de conducción de alto rendimiento de 2 días en Radford Racing School, un kit de bienvenida y un servicio de conserjería VIP exclusivo para los clientes que reciban un pedido vendido del Dodge Charger Daytona realizado antes del 31 de octubre de 2024. Los modelos de 2 puertas Charger Daytona RT y Charger Daytona Scat Pack comenzarán a llegar a los concesionarios en el cuarto trimestre de este año. No te vayas sin dejar un pulgar para arriba, suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal.